los jóvenes israelitas en la corte de Nabucodonosor. En el tiempo del destierro en Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe del servicio de palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio de palacio les cambió de nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.